El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. El estado registró una considerable reducción en los totales de indocumentados. En el año 2007 se estimaba que más de 1 millón de indocumentados vivían en la Florida. El total se redujo a 825 mil en el año 2010, de acuerdo con las más recientes estadísticas publicadas por el Pew Hispanic Center. Los totales locales y para cada condado no fueron dados a conocer. La Florida fue uno de los 4 estados en el país que registró una reducción entre el 2007 y el 2010. A escala nacional, el total de indocumentados, de acuerdo con este estudio, ha permanecido en el mismo nivel en 11,2 millones de personas. El nuevo superintendente de escuelas del condado de Collier recibiría un pago de $260,000 a $270,000 al año. Esa fue la recomendación de la consultora contratada para efectuar el proceso. La sugerencia plantea que el salario mantendrá al condado en un nivel competitivo a escala nacional. Dennis Thompson fue contratado en el año 2007, cuando el distrito le ofreció un contrato con un salario base de $240,000 al año. La sugerencia mostró que ese es el salario promedio en condados con estudiantes con totales similares a los del condado Collier, correspondientes a un total de 43,000. Los miembros de la junta escolar, eso sí, ya han dicho que no respaldan ese total porque les parece excesivo, $260,000 a $270,000 al año para la contratación del superintendente. En el informe policial, la oficina del alguacil del condado Charlotte anunció el arresto de una madre de familia de Port Charlotte bajo cargos de abuso luego que ella dejara a su niño de 10 meses de edad al interior de un auto durante 40 minutos. Rosa Lizeth García Olivares fue detenida luego que personas que estaban en la zona donde se encontraba el vehículo llamaron a las autoridades. El Departamento de Niños y Familia también intervino en la situación y le entregaron la criatura al padre del menor. Fíjese usted que la mayoría de los votantes en la Florida coinciden en tener esperanza sobre los 4 años de gestión del nuevo gobernador, el republicano Rick Scott. El optimismo es del orden del 56% entre los consultados en un reciente estudio, mientras que el 29% no ve muchas posibilidades de mejoras. Pese a los altos índices de aceptación del funcionario, el 43% aún se muestra indeciso de la función del gobernador. El funcionario ha sido criticado por los medios en Tallahassee por ser menos accesible que sus antecesores Jeb Bush y también Charlie Crist. Hablando de política, el senador Marco Rubio cumplirá su primer café de trabajo con sus votantes este viernes 4 de febrero en la ciudad de Naples. El funcionario entregará un informe sobre su gestión en Washington, además de los esfuerzos republicanos para controlar el gasto y el rechazo a la reforma de salud. También presentará a los miembros de su equipo en la Florida. La actividad es abierta al público y se cumplirá este viernes a las 2 de la tarde en la sede del directorio de los corredores de bienes raíces de la ciudad de Naples, localizada en el 1455 de Pine Ridge Road, en la ciudad de Naples. Noticias Southwest Florida es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. El ejército planifica mudarse para Cape Coral. La ciudad anunció que el ejército seleccionó un lote de 15 acres cerca a Cover Road y Diplomat Parkway para la construcción de un nuevo centro de entrenamiento de reservistas. La iniciativa generará puestos de trabajo en el sector de la construcción y se calcula que estará lista en 3 años. Se estima que las instalaciones albergarán a 300 personas entre civiles y militares. El centro estará ubicado en la zona de inversión de veteranos. Al momento se trabaja en la negociación con los dueños de los terrenos donde se edificaría el centro de entrenamiento. Los bienes raíces afectan a varios sectores en el suroeste de la Florida, pero hay positiva información. El número de nuevos embargos en el condado Lee está en el nivel más bajo desde inicios de la crisis inmobiliaria.
341 propiedades recibieron una demanda de embargos en enero, una leve baja en comparación con diciembre, pero hay una gran diferencia. Tenga en consideración el mismo indicador el año pasado, cuando 1.300 casas solo en enero fueron notificadas de embargos. Los perros y sus dueños están invitados a participar en la primera edición del Festival de Perros este próximo sábado 12 de febrero en el Riverside Park en Bonita Springs. La actividad gratuita se cumple desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. El parque está localizado en la Old 41 al norte de Pennsylvania Avenue. Se ofrecerán exámenes veterinarios y también actividades de recreación para los asistentes y por supuesto para sus mascotas. Las cancelaciones masivas de vuelos en los aeropuertos continuaron debido al temporal que azota muchas partes del país con nieve, viento y aguanieve, paralizando ciudades, carreteras y también los aeropuertos. Aunque nuestro estado se salvó una vez más de otro temporal de invierno que azota al país este año, los viajeros no se salvaron de demoras y cancelaciones que afectan los aeropuertos. Desde el martes, las cancelaciones han afectado todos los terminales aéreos en el país y en nuestro estado. Un frente frío y un área de baja de presión continúan causando una tormenta invernal que pasa por varias partes de la nación, incluyendo Texas, Kansas, Illinois, Indiana y Missouri, además de Nueva York. El Servicio Nacional del Tiempo dijo que esta puede ser una de las peores tormentas de la temporada, ya que ha cerrado escuelas y dejado carreteras y calles inusables debido a la gran acumulación de nieve. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez pidió perdón por las fallas cometidas durante su mandato cuando se cumplieron 12 años de su llegada al poder y llamó a renovar la esperanza en sus políticas, así como a aumentar la participación del pueblo en el gobierno. Chávez, que ya ha anunciado que será candidato para un tercer mandato en las elecciones presidenciales del 2012 y que incluso ha dicho que aspira a gobernar más allá del 2019, recalcó que su idea de fortalecer el poder del pueblo busca evitar que vuelvan, en sus propias palabras, los males del pasado. La inseguridad es el problema más acechante en Venezuela, donde en el 2010 ocurrieron unos 17.600 asesinatos, según estimaciones no oficiales, pero él pide perdón.